Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio en paz, me acostaré, producido por ministros de la palabra. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de llegar hasta cada uno de donde usted se encuentra, su lugar de trabajo, su casa, en la comodidad donde usted esté. En esta noche queremos bendecirlo a través de la palabra del Señor. Hoy en su espacio En Paz Me Acostaré le saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso para usted de traerle una palabra fresca del cielo, una palabra que le anime, que le bendiga. Esta semana hemos venido desarrollando un tema para las damas. El miércoles anterior iniciamos, hoy lo vamos a continuar y lo finalizaremos el próximo domingo. Domingo a las 8 de la noche vamos a concluir ese tema que hemos titulado La mujer de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer? De eso es de lo que estamos hablando. Así es que eh, inmediatamente vamos a iniciar la segunda parte de este eh, segmento, pero no sin antes. Le invito para que elevemos una palabra de oración al Señor. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por el privilegio. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, en tus asuntos. Que en esta noche todos los corazones que estén atentos y prestos a tu palabra sean bendecidos, Señor, a través de ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad a través de las sagradas escrituras y que tu nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. La mujer de la Biblia. Segunda parte. Hagamos primero un rápido repaso de lo que vimos el domingo, el miércoles anterior, donde hicimos el, el arranque de este tema y, y algunos conceptos que estuvimos eh, hablando. Uno de ellos fue... Ese término de Génesis capítulo 2, versículo 18, que quiere decir ayuda idónea. Recordemos, amado hermano y hermana, que ayuda idónea no quiere decir asistente. La mujer no es asistente del hombre, la mujer es una ayuda idónea. Pero, bien traducido del hebreo original, la palabra idónea es ser kenecdo. La palabra kenekdo quiere decir que está ayudándolo. Si el hombre está bien encaminado o lo enfrenta, si el hombre se sale del camino que Dios ha establecido. Ahí es donde es, se da verdaderamente la ayuda de la mujer hacia el hombre. Adán reconoce a la mujer como su otro igual y queda totalmente claro cuando él dice: Es el hueso de mi hueso, carne de mi carne. También estuvimos analizando la interdependencia entre el hombre y la mujer. La mujer necesita al hombre, el hombre necesita a la mujer. La mujer no es sin el hombre, el hombre no es sin la mujer. También estuvimos hablando acerca de la corresponsabilidad entre el hombre y la mujer en cuanto al pecado original. No se vale que solo le echemos la culpa a Eva. A eh, Adán también es corresponsable de esa caída del ser humano. Por eso es que resumíamos el miércoles anterior que el maltrato hacia la mujer y a través de la historia no tiene relación alguna con una maldición divina y exclusiva. Dios no maldice solamente a Eva por el pecado cometido. Todas las criaturas que participaron en ese pecado tienen su responsabilidad y por tanto todas recibieron el castigo respectivo. Nunca, y eso es importante ser claro y vehemente, nunca ha sido la intención de Dios el desprecio que por siglos le ha prodigado el varón a las féminas. Es inadmisible para Dios, es inconcebible y no lo encontramos en la palabra del Señor. Hablamos ampliamente acerca de lo que es la sumisión de la mujer. Jesús está sumiso a Dios, el hombre está sumiso a Jesús, la mujer está sumisa al hombre. Recordemos que la sumisión de la mujer, según la Biblia, está limitada a la esfera del hogar y a la iglesia. Y es así porque es un acatamiento al mandato divino. Pero recordemos que la sumisión es voluntaria y que la sumisión de la mujer es únicamente a su esposo. No es a todos los hombres que están allá afuera, no es a todos los hombres de la iglesia, es una sumisión a su marido. Cuando vamos a la ley de Israel, la gente le ha llamado ley mosaica, pero ese nombre es incorrecto. Es la ley de, de Israel dada por Dios. Aquellos eh, 613 enunciados que se encuentran en el Pentateuco. Y es interesante notar cómo eh, muchas de esas eh, leyes eh, protegían a la mujer y eh, habían derechos eh, muy claros para ella. Por ejemplo, en el contexto del Pentateuco, una de las... Eh, de las leyes, eh, le daba el derecho a la mujer a la educación. Es interesante porque en la época de Jesús a la mujer no se le permitía eh, eh, leer no, y no se le podía ni siquiera enseñar a leer ni a escribir. Entonces la mujer no leía. Pero en el Pentateuco es interesante cuando vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, dice la palabra del Señor. Reúne a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que viven en tus ciudades. Para que, número uno, escuchen y aprendan a respetar al Señor tu Dios. Y número dos, obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esa ley. La convocatoria se hacía para todo el pueblo. Y todo el pueblo incluía a las mujeres. Las mujeres tenían ese derecho a ser educadas. Cuando vamos a la época del post-exilio, allá por el año 430, en ese gran avivamiento de Esdras y Nehemías. Vemos cómo la mujer es copartícipe de ese gran avivamiento. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Esdras llevó el libro a los hombres, mujeres y niños con edad suficiente para entender. Y vean qué interesante lo que sigue diciendo Nehemías capítulo 8, versículo 3. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza. Todos los hombres y mujeres escuchaban. Número 1. Prestando atención a la lectura del libro. Cuando el libro se abrió. Número 2. Todos se pusieron de pie. Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todas con las manos levantadas, todos con las manos levantadas respondieron así sea, todos se postraron rostro en tierra y alabaron al Señor. Vean que Nehemías en, en, en este libro, Nehemías está diciendo que todos participaron, todos escucharon, todos pusieron atención, todos alabaron, todos se pusieron de pie, todos se postraron. Y esto incluía a la mujer como un igual con el hombre en ese gran avivamiento del de tiempo post-exílico. En la ley del Pentateuco o la Torah, como se conoce eh, por los judíos, también se regulaba el trato respetuoso a la mujer. Se establecía, eh, según Levítico capítulo 18, versículo 6 al 19, que ningún hombre, y así quedaba claramente establecido, Ningún hombre podía casarse con, un, con una pariente cercana. Se le prohibía al hombre casarse con una hija, casarse con la mamá, con la hermana, con una media hermana, con una nieta, con una tía, con una nuera, con una cuñada. ¿Por qué? dice el Levítico, porque lo digo yo, dice el Señor. ¿No tendrán relaciones con una mujer también? Vean qué interesante. La mujer en su ciclo menstrual no podía ser tomada por el hombre, se respetaba. Ese ciclo de la mujer y el hombre no podía tocarla, y tampoco el hombre podía tener relaciones con la esposa de otro. O sea, esas leyes lo que hacían era proteger a la mujer por aquello que algún varón, algún caballero malintencionado eh, quisiese propasarse con alguno de esos estatutos que Dios claramente había establecido. También, muy importante hacer notar que en el Pentateuco, existía un derecho de protección para las viudas y para las extranjeras. También Dios había pensado en aquellas mujeres viudas y aquellas mujeres que eran extranjeras. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Entonces, las mujeres extranjeras también eran salvaguardadas, al igual que las viudas. No quedaba mujer por fuera eh, que quedase desprotegida. Lamentablemente, cuando vamos a la época de Jesús, la viuda era una mujer totalmente indefensa, estaba totalmente desprotegida. Y en el contexto histórico de Jesús, una mujer viuda, lo único que le quedaba, y si tras de eso no tenía hijos, lo único que le quedaba era hacer dos cosas. Una, prostituirse o pedir limosna. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo del 11 al 15, uno de los sucesos eh, en la vida de Jesús está relacionado con un acontecimiento que tiene con una mujer viuda. Jesús llega a una ciudad que se llama Naín y cuando llega está... Aconteciendo un entierro, dice Lucas capítulo 7, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, madre la cual era viuda. Estamos hablando del de entierro de un joven que ha muerto, su mamá va en el, en el entierro, y eh, claramente dice Lucas el escritor, que la señora era viuda y que era el hijo de ella el que estaban enterrando. Había mucha gente con ella en la ciudad. Cuando el Señor la ve, se compadece de ella. Y le dice Jesús a la mujer, no llore. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su mamá. Jesús se duele de la situación que está atravesando esa mujer que es viuda, porque Jesús entiende lo que va a terminar sucediendo con esa señora en ese contexto histórico, entonces lleno de amor y lleno de misericordia, Jesús resucita a ese hijo para que su madre no quedara en estado de indefensión. En una de las últimas siete expresiones de Jesús antes de morir, usted recordará cómo Jesús previene la desprotección de su propia mamá, que ya para esa época también era viuda. En Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, Jesús está en la cruz, su madre está a los pies de la cruz, Jesús le dice, mamá, ahí tienes a tu hijo, señalando al discípulo Juan. Y después le dice a su seguidor, ahí tienes a tu mamá, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Antes de morir, una de las cosas de las cuales él está muy preocupado, es lo que va a suceder con su mamá una vez que él muera entonces lo que jesús hace es protegerla entregándosela a su discípulo para que su mamá ya no quedara desprotegida y a partir de ese día el discípulo juan se hace cargo de la eh, de la madre de jesús se hace cargo de maría ahora cuándo es que Empiezan los problemas de la mujer en el contexto bíblico, donde es que inicia toda esta vejación de la mujer que lo vemos eh, muy lamentablemente en la época de Jesús? Y eso se va a dar aproximadamente a partir del siglo IV antes de Cristo, que es cuando se da el ascenso del imperio griego. La ley de Israel que Dios había dado concedía una posición honorable para las mujeres y fomentaba el respeto de sus derechos por eso es que yo no entiendo por qué muchas personas insisten que la Biblia es machista si hemos estado analizando que la Biblia protegía a la mujer eso hace toda la ley en el Pentateuco pero a partir del ascenso del Imperio griego es cuando el judaísmo se deja influir por esa cultura recordemos que este eh, Carlo Magno el imperio griego termina subyugando a Palestina, y por tanto los judíos llegan a, a pertenecer en este contexto histórico al imperio griego. La cultura griega se impregna en los judíos, y lastimosamente para los griegos la mujer era muy inferior, la mujer no valía nada. Cuando vemos, por ejemplo, eh, eh, grandes pensadores como Hesíodo en el siglo VIII, Hesíodo, eh, Hesíodo decía. La mujer es el más cruel azote que existe entre los hombres mortales. El mismo Pitágoras, allá por el siglo V antes de Cristo, decía Existe un principio bueno entre lo que se ha creado el orden, la luz y el hombre, pero también hay un principio malo, decía Pitágoras, y es el que ha creado a las tinieblas y ha creado a la mujer. Y 300 años antes de Cristo aproximadamente, eh, Demóstenes, que era otro pensador griego, decía, mantengamos a las heteras, o sea, a las prostitutas, para el placer, a las concubinas para las exigencias diarias del cuerpo, y a las esposas para que nos den los hijos legítimos. Estos grandes pensadores que constantemente citamos por eh, su riqueza literaria y, y por los grandes... Eh, eh, aportes que han hecho a la humanidad en cuanto a su filosofía y su pensamiento, estos mismos hombres denigraban totalmente a las mujeres y las consideraban como nada. Cuando vamos al contexto histórico de Jesús, por ejemplo, en el caso de Flavio Josefo, que era un escritor judío, un pensador judío, allá por el año 37 después de Cristo, Flavio Josefo decía, la mujer, como dice la ley, es en todo inferior al hombre. Y yo me ponía a pensar, pero ¿dónde? ¿De dónde se sostiene eh, Flavio eh, Josefo para decir que la ley dice que la mujer es inferior al hombre? Y volvemos al mismo punto de que la ley fue estregiversada con el tiempo, fue este, manoseada, por decirlo de alguna manera, y el concepto original se fue perdiendo en el tiempo, y el hombre se fue acomodando según sus necesidades, según sus preferencias, y de ahí es que la mujer perdió muchísimo valor a través de... De la historia, el Talmud de Babilonia, por ejemplo, allá por el siglo 3 después de Cristo, decía que en una sinagoga una mujer no podía leer la Torah por respeto a la asamblea. O sea, la mujer ya a estas alturas, 300 años después de Cristo, no podía leer porque era una falta de respeto. Usted sabe, eh, recordará que en la época de Jesús a la mujer no se le enseñaba el Torah, se le enseñaba al varón, pero a la mujer no, la mujer no podía leer, la mujer no podía escribir. Aún más, los líderes religiosos de la época de Jesús inculcaban al hombre a despreciar a la mujer. Así era como funcionaba. Por ejemplo, en las reuniones de las sinagogas, eh, podían haber 50 mujeres listas para empezar la liturgia, pero si no habían un mínimo de 10 hombres, la liturgia no iniciaba, aunque hubiese cualquier cantidad de mujeres reunidas para la reunión. Era muy lamentable porque en medio del servicio cultual los hombres rezaban en voz alta y dentro de sus oraciones los hombres decían, te alabo Dios porque no me hiciste pagano, te alabo Dios porque no me hiciste esclavo, te alabo Dios porque no me hiciste mujer. Y lo pregonaban delante de todos los que estaban reunidos también, decían, dichoso el que tiene hijos varones, pero qué desdichado es el que tiene hijas. Valga la redundancia. Mujeres, una hija en el contexto histórico de Jesús podía ser vendida o acomodada en matrimonio y hasta dada al mejor postor para que su padre cubriera deudas. La esposa, dentro de sus responsabilidades, le lavaba la cara al marido cuando llegaba, tenía que lavarle las manos, lavarle los pies, la mujer tenía que ayudar hasta con los gastos. El hombre podía ser polígamo mientras pudiese mantener económicamente a todas las mujeres que le fuese posible, la mujer no podía hacerlo. Y si la mujer adulteraba, tenía que morir y podía ser hasta repudiada por su marido por el más mínimo detalle. De esos dos conceptos vamos a hablar a continuación. El tema de el adulterio y el tema de la carta de repudio. Pero yo quisiera abrir un paréntesis, porque ahora que estamos hablando de esa enajenación de la mujer, de esa vejación, es muy lamentable también, hermano y hermana, estamos eh, celebrando en Centroamérica, estamos celebrando el bicentenario de la independencia de los españoles. Pero a mí me llama poderosamente la atención que lo gritamos, tiramos bombetas, aquí en Costa Rica tuvimos hasta un juego de, de luces con drones y toda la cuestión, pero yo me preguntaba, independiente quién de quién. Porque estamos hablando de 200 años de independencia, pero cuando vemos el tema de la mujer, la mujer hasta el año de 1954, aquí en Costa Rica, hace unos 67 años, hasta esa fecha, la mujer vota. O sea, antes que eso, la mujer no podía ejercer el sufragio. También es muy interesante porque en el año 1927, hace aproximadamente 100 años, se hizo un censo en Costa Rica. Y en ese censo se demostró que la proporción de mujeres que sabía leer y escribir era mayor que la proporción de hombres. Sin embargo, los trabajos que se le asignaban a la mujer o la mujer era contratada solamente para ser lavandera o para ser cocinera. Y las casaban a las muchachitas demasiado jóvenes. Estamos hablando de la Costa Rica de hace 100 años. La mujer era honrada en nuestro país por ser una buena madre y una buena esposa, indistintamente la profesión que la mujer hubiese logrado alcanzar. Entonces, cuando yo veo independencia de 200 años, celebrando un bicentenario, y yo veo la situación de la mujer, yo me pregunto, ¿independencia de qué o de quién? Cierro paréntesis. Volvemos al contexto histórico de la vida de Jesús para hablar un tema muy interesante en la viajación de la mujer y tenía que ver con la situación del adulterio. Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo del 3 al 5, hay una situación muy interesante con Jesús y una mujer adúltera que le llevan los maestros de la ley. Dice la palabra del Señor. le recuerdo hermano y hermana que este tema está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook Ministro de la Palabra. Usted puede eh, después de las 9 de la noche, entrar a nuestra galería de videos y lo puede volver a repasar. Eh, tal vez vamos un poco este, rápido con el tema de las citas bíblicas porque le damos un sustento al tema, pero usted después con calma puede hacer todas las anotaciones del caso. Se puede irlo viendo despacio. Y también le invitamos que lo comparta, porque lo que usted recibe de gracia, también es importante que usted lo dé de gracia. Juan capítulo 8, versículo del 3 al 5, dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús, Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el momento mismo que cometí adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? recordemos que cuando estamos leyendo la biblia cuando le estamos estudiando cuando le estamos escudriñando tenemos que tener muy claro el contexto histórico en el que se está escribiendo tenemos que tener muy claro realmente cuál es la verdadera intención del por qué se está diciendo lo que se está diciendo los fariseos están llegando donde jesús no con la intención de que el, un pecado eh, sea castigado no con la intención de mejorar las cosas, sino que la intención que los fariseos llevan es de buscarle a Jesús una caída. Ellos estuvieron siempre constantemente molestando a Jesús, importunándole y buscándole alguna ocasión de caer. Llegó una situación propicia de una mujer adúltera y por eso es que los fariseos aprovechan la ocasión para ver qué dice Jesús. Si Jesús dice que hay que apedrearla, que Jesús es más malo. Si Jesús dice que no hay que apedrearla, entonces. Todo el mundo dice, pero entonces Jesús está violentando la ley. La idea era ver cómo Jesús se resbalaba. Maestro, le encontramos a esa mujer en adulterio. ¿Usted qué cree? Para empezar, amado hermano y hermana, tenemos que tener mucho cuidado cuando citamos mal las escrituras, porque los fariseos están citando mal la ley. Porque ellos dicen, la ley dice que tenemos que tener una mujer que se encuentra en adulterio para apedrearla. Pero si vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, a revisar qué es lo que dice la ley en cuanto a esa infracción, encontramos cuando nos dice, si se encuentra un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, ambos deben morir, tanto el hombre que tiene relaciones como la mujer. Recuerde, hermano y hermana, que un texto fuera de contexto se puede convertir en un pretexto. Y este texto fuera de contexto ha sido causal para muchos hombres que han querido denigrar a la mujer. Porque entonces, en tema de adulterio, se culpa solo a la mujer y no se culpa al hombre. Los fariseos están haciendo las cosas mal desde un inicio al llevar solamente a la mujer. Por eso es que a ellos no les interesaba limpiar el, el daño, ese, eh, ayudar a, a los ofendidos. Lo que ellos querían simplemente era ver cómo Jesús se caía y por eso es que llevan solo a la mujer. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema de la Biblia, porque recuerde usted que cuando le quitamos algo a la palabra del Señor, el Señor, según Apocalipsis, nos puede quitar del libro de la vida. Por eso es que es importante notar lo mal que los fariseos citan la palabra y a ellos lo que menos les importaba era esa mujer y lo que menos les interesaba era apedrearla. Ahora, yo quiero decirle algo en esta noche a aquellos hombres que les encanta ordenar las vidas de las mujeres ajenas, porque sobran hombres que les encanta estar juzgando y ordenando las mujeres ajenas y eso lo vemos mucho en las iglesias. Juan capítulo 8 versículo 7 al 9 seguían molestando a Jesús los fariseos. Jesús está escribiendo en el suelo, se endereza y les dice: Bueno, vea, palabras más palabras menos, ya es demasiado con ustedes. Aquel de ustedes que no haya pecado, que le tire la primera piedra. Y entonces Jesús se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el cielo: Fácil. Ok, apedremosla. El primero de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. Y así lo arreglamos. Es interesante porque cuando sucede esto, los más viejos empezaron a irse. Hasta que no quedó absolutamente nadie. Si los más viejos se fueron, seguramente eran porque estaban los más cargados de pecados. Pero bueno, no quedó nadie. Porque no había nadie que pudiese tirarle una piedra a esa mujer. Y yo vuelvo a reafirmar, me encanta ese pasaje. Para aquellos que clasifican los pecados: pecados veniales, pecados malignos. Adulterio es malo, Men mentir no es tan malo. Hermano y hermana, pecado es pecado. Y eso se tiene que quedarle totalmente claro. Se va al infierno por adulterar y se va al infierno por mentir. Entonces, Jesús está diciendo, ok, tal vez todos ustedes no son adúlteros, pero quién sabe qué carga de pecado tienen, porque ninguno le tiene una piedra a esta mujer. Cuando Jesús ve que se van, la mujer seguía ahí y se queda sola con Jesús. Entonces, qué lástima. Porque los maestros de la ley no conocían tal vez la totalidad de los hechos cuando juzgamos muchas veces. No tenemos el 100% de la información y es fácil juzgar, es fácil denigrar. Ellos no fueron imparciales porque solamente habían llevado a la mujer y no habían llevado al hombre. Citan la Biblia de una manera incompleta y terminan demostrando cuando se van que no eran mejores que la mujer adúltera a la que querían apedrear. Yo me hago la pregunta en esta noche: si la vida de muchos de nuestros líderes cristianos será mucho mejor que la vida de muchas mujeres de las que ellos juzgan. Porque qué fácil es juzgar. Pero primero deberíamos sacarnos el garrote que tenemos en el ojo antes de sacar la paja que tiene el ojo de la hermana. Continuando el desarrollo del acontecimiento, es interesante cómo Jesús prácticamente lo que ha hecho es defender a la mujer de lo que esos fariseos querían hacer. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Ah, qué bueno, dice Jesús. Pues entonces yo tampoco te condeno. Si no hubo nadie que te condenara, yo tampoco te condeno. Pero, pero, la historia no queda hasta aquí. Porque si bien es cierto que Jesús acaba de defender a la mujer, la mujer ha pecado. Entonces, el acontecimiento no se queda hasta aquí, porque si no, entonces Jesús dice, bueno, como yo no, no te condeno, yo tampoco te condeno. O sea, váyase tranquila. Y entonces Jesús se volvió complaciente con el pecado de la mujer. No, Jesús no es complaciente ni con el pecado del hombre, ni con el pecado de la mujer. Jesús está defendiendo a la mujer por lo que los varones quieren hacer, pero le dice al final, usted puede irse, yo no la voy a condenar, pero no vuelva a pecar. Porque la mujer había pecado. Y Jesús le da esa instrucción. Bueno, hasta aquí quedamos tablas. Pero a partir de ese momento no vuelva a pecar. La mujer recibe el beneficio, pero también recibe una advertencia. Y encontramos en muchísimas ocasiones a Jesús eh, ordenando el desorden de interpretación de la ley de Israel dada por Dios. Es que en el contexto de Jesús la ley estaba desordenada, reinterpretada, malinterpretada con errores astronómicos, por decirlo de alguna manera. Y, y mucho del trabajo que Jesús tiene en su ministerio terrenal es darle el sentido correcto a muchas normas que habían sido tergiversadas por los líderes religiosos. Y muchas reinterpretaciones tenían afectaciones negativas y casi siempre era la mujer la que recibía esta mala interpretación. Por eso vean qué diferente lo que era la ley en la época eh, del Pentateuco, en la época de Moisés, para defender a la mujer, y la ley en la época de Jesús. Ha sido totalmente cambiado. Usted ve a Jesús en los evangelios constantemente diciendo, usted oyó que fue dicho, pero yo digo, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Entonces una cosa es lo que usted haya escuchado y otra cosa es, hermano y hermana, lo que el Señor Jesús dice que tiene que ser y cuál es el sentido correcto a esa ley que ha sido mal interpretada. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, vemos a Jesús elevando la dignidad de la mujer. Otra vez colocando al hombre bajo las mismas obligaciones morales de la mujer, porque hasta eso se había perdido. No se le permitía a la mujer muchas cosas, pero al hombre sí. Entonces dice Jesús: bueno, vamos a poner orden. Jesús no viene a, a, a encontrarse o, o enfrentarse este, a esos criterios humanos eh, tri, eh, tri, tergiversados. Lo que Jesús viene a hacer es a devolverle el sentido correcto que tenía las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús hace es enseñarle a los hombres que tenían que controlar sus deseos carnales y tratar a la mujer con respeto. Por eso es que Juan capítulo 5.27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, ¿verdad? ¿Verdad que eso dice la ley? Perfecto. Pero entonces yo también le digo a ustedes que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Entonces, si el hombre decía, yo no soy adúltero, pero con solo ver a la mujer, con deseo, con lujuria, con pasión sexual, entonces también le dice Jesús, usted también ya pecó, así es que no se me haga el inocente. Hay un par de discusiones muy serias que tiene Jesús con los fariseos respecto a aquella idea rabínica que existía en el contexto histórico de que los hombres podían divorciarse de la mujer por cualquier suerte de motivo. En una ocasión, en Mateo capítulo 5, versículo 31, está Jesús discutiendo con los fariseos y Jesús dice, también está escrito... Que el que quiera separarse de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Claro, eso está en Deuteronomio capítulo 24. Jesús dice sí, eso está escrito. Pero yo le voy a decir algo: que el hombre se divorcia de el que se divorcia de su esposa, excepto porque ésta le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que él se case con ella, que el que se case también con ella también lo cometa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esa famosa carta de repudio, certificado de divorcio, que existía, se había llegado a utilizar para cualquier cosa. El hombre, entonces, si la mujer no le había echado, sale un huevo, el hombre le dijo, mira, ese huevo no me sabe a nada, e inmediatamente cogió un papel y la repudiaba y le echaba. Porque por cualquier motivo, en el contexto histórico, el hombre podía echar a la mujer. Y eso es lo que Jesús viene a ordenar, no un momentito. O sea, esto lo vamos a resolver. Ahora, solo si la mujer adultera contra el hombre, es la única causa, dice Jesús, que yo voy a permitir para que el hombre le entregue esa bendita carta para despacharla. Se acabó eso de que el hombre pueda despreciar a la mujer en cualquier momento y hacer lo que le dé la gana con ella, simplemente por una mala interpretación de la ley. En otro caso, en que Jesús tiene que dirimir acerca de ese tema del divorcio. Se encuentra en Mateo capítulo 19, en el versículo del 1 al 6. Los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Recuerde la intención de los fariseos. No les interesa el tema. Al fariseo no le interesa el matrimonio, no le interesa la familia, no le interesa la pareja. No le interesa lo que le interesa es ver cómo Jesús se resbala en una de las respuestas a las, a las consultas que ellos le hacen. ¿Les ha permitido a un hombre Divorciarse de su esposa por cualquier motivo, le dicen los fariseos. Entonces Jesús no habla del divorcio. Jesús empieza a hablar acerca de la unión. Jesús responde, desde el principio número uno, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos, hombre-mujer. Género masculino, género femenino. No me invente un tercer género, ni, ni me haga como hace la Organización de Naciones Unidas que dice que Son 122. No sé de dónde lo sacaron. Mujer, hombre, punto. Eso dice la Biblia y eso creemos los hijos e hijas de Dios. Número dos. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Número tres. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, dice Jesús. Número cuatro. Nadie debe separarlos. ¿Qué es lo que le preguntan los fariseos a Jesús? Si el hombre puede echar a la mujer por cualquier cosa. Jesús, de lo que está hablando, más bien es de la intención original de Dios en cuanto a la unión del hombre y la mujer. Porque cuando vamos a Génesis eh, capítulo 2, versículo 24, en la creación Dios tenía propósitos firmes y hermosos para la humanidad. Uno de ellos, en el tema del matrimonio era la satisfacción y placer, el compañerismo y la ayuda, pero también la procreación. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando hay que hablar del tema del divorcio, amado hermano y hermana, ese es un tema muy sensible y un tema de mucho cuidado, porque no podemos generalizarlo, no podemos predicarlo o enseñarlo de una manera fría, porque eh, tenemos que tener mucho cuidado de no caer como los fariseos en esa ligereza, olvidando que el divorcio es un tema muy complejo, es un tema muy controvertido y también toca emociones de las personas a un nivel muy profundo. Hay pocas desdichas tan grandes en este mundo como un matrimonio desgraciado. Es muy duro, es muy difícil y no se puede exponer como un tema doctrinal frío. Por eso es que tenemos que entender que hay personas involucradas. Hay relaciones rotas y también hay muchísimo sufrimiento de por medio. Este es un tema que hay que tratarlo con mucha, mucha, mucha sutileza. Ahora, Deuteronomio, si tenemos que ir a la ley, para ver qué decía la ley, Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4, decía, si un hombre se casa y hay en su esposa algo indecoroso que no le gusta, puede escribir una carta en la que declara que se ha divorciado de ella. Le dará a ella la carta y a la vela va a despedir. En caso de que ella se case otra vez y el nuevo marido también se divorcie de ella o muera, el primer marido no podrá tomarla nuevamente porque ya ella está contaminada. Esto pervertiría la tierra que el Señor tu Dios te da. Es muy interesante porque si usted revisa otras versiones de la Biblia, en cuanto al primer versículo, el causal de divorcio, aquí decía, si el hombre encuentra en la esposa algo indecoroso. Otras versiones de la Biblia dicen algo reprochable, otras dicen algo indecente, otras dicen algo indecoroso, otras dicen por alguna cosa torpe. Hay otra versión que dice ahí por alguna cosa vergonzosa. Es interesante porque no es claro en cuanto al causal de divorcio. Que puede existir para que el hombre le dé esa carta de repudio a la mujer. No se la pone fácil al ser un poco ambiguo el, el causal de divorcio. No se la pone fácil porque tampoco nos dice por dónde es que puedan andar esa situación. Y hay algo también más interesante todavía. Que esos cuatro versículos es toda la legislación que existe en el Antiguo Testamento sobre el divorcio. No hay más en todo. Eh, eh, no hay legislación alguna en el Antiguo Testamento que habla acerca de ese tema, a excepción de esos cuatro versículos. Sin embargo, volvemos al punto de partida. Fueron mal interpretados por el varón para poder separarse de la mujer por cualquier nimiedad. Si al hombre no le gustaba el peinado que la mujer se hizo ese día en la mañana, perfectamente podía echarla. La vejación era terrible. Por eso es que había que revisar, según Mateo capítulo 19, cuál era la verdadera intención que había detrás de la consulta. Porque los fariseos entonces le preguntan a Jesús, a ver, maestro, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? ¿Por qué? Entonces Jesús les dice, bueno, vea, yo les voy a decir algo. Moisés permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Nunca en el plan original de Dios estuvo el tema del divorcio. El plan de Dios para el hombre era que se uniera una mujer y que llegaran a morir juntos. Que se procrearan, que se dieran placer mutuo, que se dieran compañía, tal y como lo leemos en el segundo capítulo de Génesis. Pero, pero, la caída del hombre, la naturaleza pecaminosa, es lo que Jesús les está diciendo a ellos, es lo que nos ha llevado precisamente a esta situación tan engorrosa, tan difícil y tan complicada, principalmente para la mujer. Porque dice Jesús en Mateo 19 versículo 8, desde un principio Dios nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Pero hermano y hermana, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que nosotros en nuestra naturaleza humana terminamos haciendo. Por eso es que Jesús dijo que este tema del divorcio tenía que haber sido contemplado por la dureza del corazón de los varones. Usted no encuentra en las Escrituras, en ningún lado, un consejo o un mandamiento para que el hombre repudie a la mujer. No existe. Y aunque no estuviese en el corazón de Dios, este tema del divorcio se había convertido en una práctica social que no era condenable por ningún motivo ni tampoco era sujeto de castigo para los divorciados. Pero lo importante en la ley era esta carta. Porque esta carta lo que hacía era que le impedía al hombre echar a la mujer por cualquier cosa. El hombre se responsabilizaba al escribir esa carta de puño y letra y firmarla. Darlo por escrito a la mujer frenaría todas esas decisiones irreflectivas e eh, eh, impetuosas del hombre, el hombre lo tendría que pensar dos veces y también era un documento legal importante para la mujer ¿por qué? porque ese documento la protegía a ella para si ella quisiera volver a casarse no había ningún problema porque sin esa carta la mujer iba a ser considerada una adúltera y usted ya sabe en lo que esto iba a terminar por eso es que esa legislación tenía dos temas muy interesantes, uno, el hombre estaba obligado a darle la carta a esa mujer y la mujer nunca más podría volver con ese primer marido. Ahí eso sí quedaba totalmente vedado. ¿Qué quería hacer la ley? Obligar al esposo a pensarlo dos veces. Por eso es que Jesús marca la pauta. Y Dice, no, un momentito, usted ya no me va a echar a las mujeres por lo que a usted le dé la gana. Sí, solo si sí, la mujer adultera está permitido que usted le dé esa carta. Si no, se acabó ese asunto desardañándolas, denigrándolas, maltratándolas, porque así no es cómo funcionan las cosas, y eso no es lo que Dios ha establecido. Poniéndole un fin al tema de esto del divorcio, recordemos que la pecaminosidad, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, ha hecho inevitable el divorcio. Definitivamente tenemos que reconocerlo. Esas leyes civiles que se habían creado eran para proteger a las víctimas, no para aprobar el divorcio. Y la idea era dificultarle al hombre que echara a la mujer por cualquier cosa, porque para los fariseos en el contexto histórico, hermano y hermana, las mujeres eran simples objetos. Eso era la mujer, nada. El matrimonio y el divorcio para el fariseo era como una simple transacción. O sea, me casaba, le tiraba la carta, me traía otra, le tira otra carta. Era como comprar o vender un terreno. Eso era lo que los fariseos consideraban. Ese era el verdadero sentir que ellos tenían. Sin embargo, Jesús, en su ministerio, amado hermano y hermana, le da una connotación totalmente diferente, una connotación totalmente distinta. Hay una elevación del nivel de la mujer, hay todo un reconocimiento y una honorabilidad para la mujer como persona, para la mujer también como servidora. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, podemos notar cómo muchas mujeres eh, acompañaban a Jesús y a los discípulos. Donde Jesús se movilizaba, había mujeres que también se trasladaban con él, eh, ayudándolo, apoyándolo, animándolo, sirviendo a Jesús. Eh, yo siempre eh, he invitado a las damas para que eh, lean el Evangelio de Lucas. De los cuatro evangelios que hablan acerca de la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas... Para mí es el Evangelio de las mujeres. Usted encontrará muchísimas eh, 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 mujeres en diferentes acontecimientos interactuando con Jesús. Eso era algo impensable para los varones de esa época. En Lucas 8, del 1 al 3, dice la palabra del Señor, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, Juana Mujer de Chuza, Intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres servían a Jesús con sus bienes. Si hay alguien que dignifica a la mujer en la Biblia, hermano y hermana, ese es Jesús. Jesús había notado la degradación de la mujer, la servidumbre de la mujer, y Jesús cambia esa mentalidad y vuelca a la mujer hacia el compañerismo y hacia el servicio. Era una lástima que los rabinos ni siquiera eh, enseñaban a las mujeres, lo decíamos ahora, sin embargo, Jesús demostraba que todos, hombres y mujeres, son iguales ante los ojos de Dios. En el contexto histórico, los hombres caminaban adelante, y las mujeres caminaban atrás. Cuando se dan esas grandes fiestas judías, por ejemplo, la Pascua, cuando había que ir a Jerusalén a adorar, eh, eran grandes las caravanas, usted recordará el acontecimiento cuando el niño Jesús se pierde, entonces eh, los hombres iban adelante las mujeres atrás, en la noche de camino se juntaban las, las familias, las parejas, y entonces eh, José le pregunta a María, ¿dónde está Jesús? Y, y María le pregunta a José, pero no venía con usted, pero no venía con los hombres, eso quiere decir que durante todo el camino ni los hombres ni las mujeres eh, andaban juntos, eh, en, el, en el templo, por ejemplo, hay una área exclusiva que se llamaba el atrio de las mujeres, donde era un segmento solo para ellas. Ya ellas no podían pasar a otros sectores donde los hombres sí tenían posibilidad. La mujer no podía hablar en público, la, la mujer no podía comer con los hombres en relaciones sociales. Siempre era relegada a, a ese bendito recinto del atrio eh, eh, de las mujeres. Pero Jesús cambia todo eso. Él... No habla de las injusticias. Eh, usted no encuentra a Jesús eh, ese agarrado con, con los fariseos diciendo: ¿Qué árboles ustedes? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Jesús simplemente lo que hace es que ignora esas reglas malsanas que existían en el contexto hechas por el hombre. Y lo que hace más bien es dignificar a la mujer, apoyarla, enseñarla y ese, involucrarla en el ministerio. Jesús siempre enseñó lugares donde mujeres estuvieron presentes. Y tiene largas conversaciones. Por ejemplo, la conversación más larga registrada en los Evangelios de Jesús con una persona es con una mujer. Y es con una mujer samaritana, la que está en el pozo de agua, ya por Juan capítulo 4. Usted también ve a Jesús dándole la bienvenida a María de Betania, que se va a sentar a los pies de Jesús para que Jesús le enseñe acerca de las escrituras conocidas hasta ese entonces. Usted ve a Jesús también invitando a María Magdalena a unirse también a su equipo de ministerio. Lo leíamos. Ahora en Lucas capítulo 8. Usted también eh, ha podido ver el acontecimiento aquel cuando Jesús reconoce la fe de una mujer y la cura eh, de un flujo que tenía desde hacía más de, 12, eh, de más de 12 años y cómo esa mujer testifica acerca de la sanidad que Jesús le ha, le ha dado. También Jesús le da la bienvenida a una mujer pecadora a una habitación donde está llena de hombres para que esa mujer unja sus pies con perfume. Jesús... Hermano y hermana, siempre estuvo dispuesto a romper todas esas reglas culturales para comprobar que la mujer nunca será menos que el hombre por ser mujer. Jesús le devuelve la dignidad a la mujer que ella había perdido. Y el apóstol número uno, el primer apóstol que aparece una vez que Jesús resucita es una mujer. No es un varón. Nosotros hemos oído hablar de los doce apóstoles, pero antes de esos doce es una mujer la que llega a ver a Jesús resucitado. La primera apóstol es una dama y de eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las ocho de la noche. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de traer tu palabra. Es tu palabra, Señor. Lo que estamos trayendo en esta noche para animar, para fortalecer, para bendecir, para eh, al igual que Jesús dignificar a la mujer en todo el sentido de la palabra. Gracias, Señor, por todas aquellas mujeres que están involucradas, participando, trabajando en tu obra, sirviéndote con amor. Por las que están orando, las que están predicando, las que enseñan, las que tienen diferentes eh, eh, trabajos y ministerios, Señor. Ese es un tema de tanto del hombre como de la mujer y sabemos que tú amas a la mujer y que le has dado el mismo trato y se encuentra al mismo nivel que los caballeros que podamos entender Señor a la luz de tu palabra lo mucho que nos amas tanto a los varones como a las damas en el nombre de Jesús amén yo quiero en esta noche hermano y hermana saludar a algunos eh, hermanos que nos están reportando su sintonía eh, agradecerle su preferencia a nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo Don Gilbert allá en Heredia, eh, Francis Oriamuno, eh, también está nuestra hermana Marta Dimas, eh, conectada con nosotros, Dios se bendiga hermana Marta, eh, también el hermano Nelson, que me cuesta este, leer correctamente cómo es que se escribe su apellido, pero bueno hermano Nelson, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, nuestra hermana Yamilet Solís, también nos está reportando sintonía, la hermana eh, pastora Cassandra Owens, desde los Estados Unidos está recibiendo ese mensaje. Dios le bendiga. Hermana Cassandra, gracias por su apoyo. La hermana eh, Mayra Calderón también está conectada con nosotros en esta noche. Que Dios le continúe bendiciendo. Chirley, Valverde también. y Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Nuestro hermano Raúl González también nos está reportando su sintonía. Esperamos haberte bendecido, hermano Raúl. También eh, la hermana eh, Miriam CJ está con nosotros. Nuestra hermana Socorro Aldubín, eh, Mayel Aguilar, Daniel eh, Rojas Durán también nos reporta eh, su sintonía en nuestras diferentes redes. Nuestra hermana Doris Alfaro, nuestra eh, hermana eh, María Cecilia Ugarte, nuestra hermana Elizabeth Brizuela, también la hermana eh, María Antonieta Alfaro. Gracias, hermana eh, María Antonieta, también eh, los hermanos de Misión de Dios eh, Rochester de Nueva York, Dios. Les bendiga hermanos, eh, nuestra hermana eh, Chanel Thomas también, nuestro hermano Julio Guerra, nuestra hermana eh, Lidia Paulina Castro, Dios se bendiga hermana Lidia, también Elina eh, Caro en Santo Domingo, nuestra hermana eh, Magdalena Vargas, eh, agradecemos a todos ellos y muchos otros que también sabemos que nos han escuchado, nos han visto, eh, no hemos podido eh, captar rápidamente sus nombres, pero eh, los bendecimos a todos. En el nombre de Jesús, esperamos eh, haberle edificado a usted, hermano y hermana, en esta hermosa noche. Recuerde que también eh, le ofrecemos nuestro ministerio de intercesión. Si usted desea que oremos por usted, eh, cualquier necesidad que usted tenga, tenemos un grupo de hermanas, un, eh, un hermoso grupo de mujeres que hemos titulado El Poder de la Mujer que Ora. Envíenos sus peticiones y este grupo de hermanas de nuestro ministerio estarán intercediendo por cada una de sus peticiones. Usted tiene ahí, para los que nos están viendo a través del Facebook, eh, el número es 00506, para los que están en la radio, código de área de Costa Rica, 00506-8528-6323. 8528-6323. Ese es nuestro número para que usted envíe sus peticiones. Y con todo el gusto del mundo estaremos elevando ante el Señor las peticiones que usted tenga en su corazón. Nos queda la tercera y última entrega de este tema: La mujer de la Biblia. Si Dios quiere, el próximo domingo va a ser un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de algunos pasajes, hermano y hermana, que son garrote. Pasajes que yo le llamo pasajes garrote. ¿Por qué? porque se han malinterpretado y han provocado muchísimo daño en nuestras iglesias y principalmente hemos dañado a las mujeres Este tema de los pantalones ese tema de la ropa ese tema de eh, los adornos ese tema eh, muy duro eh, que la mujer no puede hablar que la mujer no puede enseñar que tiene que quedarse callada eh, qué dice la Biblia el problema es que lo leemos pero lo estamos leyendo correctamente qué querían decir los, los escritores principalmente Pedro y Pablo que han sido acusados o sea, de misógenos y machistas a la luz de la Biblia el próximo domingo vamos a hacer un abordaje de esos pasajes y vamos a encontrar a la luz de las sagradas escrituras cuál es la verdadera intención en el corazón de Dios para transmitir estos mensajes espero contar con su presencia bendecirlo si Dios quiere el próximo domingo a través de la palabra. Lo bendigo, hermano y hermana, en esta noche. Con todo el amor del Señor, lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz me Acostaré.